El Señor dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia celebra hoy a Santa María Magdalena. Hasta hace muy poco era solo una memoria, el Papa Francisco quiso que fuera fiesta y celebramos así la fiesta de Santa María Magdalena. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oh Dios, tu unigénito confió a María Magdalena antes que a nadie el anuncio de la alegría pascual. Concédenos por su intercesión y ejemplo proclamar a Cristo vivo y que le veamos reinando en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Así dice la esposa: en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Visteis al amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la de Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.
Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, porque no sabía que era, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, como decíamos al principio, esta fiesta de Santa María Magdalena, una de las santas de las cuales, bueno, ha sido más calumniada, no en vida, sino después, en muerte. Por una parte, ha sido confundida, al menos por parte de mucha gente, como si esta fuese aquella una pecadora pública, y hay veces que se ha metido en el mismo personaje de Santa María Magdalena, a Santa María Magdalena, la que esto sí, tú, era aquella que dice que Jesús se sacó los siete demonios, con lo cual no sabemos exactamente qué quiere decir esto de los siete demonios. Algunos dicen, el cardenal Rabasi dice, que podría ser una fuerte dolencia o espiritual o moral o incluso psíquica, no se sabe. Otros, los más, dicen que, bueno, pues podría ser posesión diabólica y que él la saca de esta posesión diabólica. Con certeza, ¿qué quería decir lo de los siete demonios? No la tenemos. Pero eso es lo único que se nos dice de su pasado. Sin embargo, algunos aquí han querido poner juntos a tres figuras: María Magdalena, aquella pecadora pública que pone los perfumes, al que perfuma los pies de Jesús, y María, la María de Betania, como si fuesen la misma persona las tres. Y sabemos que no es así, en el Evangelio queda muy claro que son tres personajes absolutamente diferentes. El caso es que, decíamos, ha sido muy calumniada, sobre todo por ya los evangelios apócrifos, de los cuales después se harán novelas sobre estos evangelios apócrifos, y pondrán como si hubiera sido la esposa de Jesús después, de que Jesús en realidad no habría muerto en la cruz y habría continuado vivo y habría habido la descendencia de Jesús con María Magdalena. Todo mentiras, como cualquier cristiano sabe, pero que han vendido muchísimo y han hecho que mucha gente esto se lo crea. Recuerdo todavía una vez en la radio, un crítico aquí muy famoso de libros, ya muerto, pues analizando uno de estos libros que hablaba de estas cosas, decía: es que es un libro absolutamente histórico, totalmente documentado, es lo más de lo más que se ha hecho jamás sobre la historia de Jesús y María Magdalena, y era toda una mentira absoluta. Menos mal que al menos esta persona en algo era honesta y uno o dos años después reconoció su error, que le habían engañado, que es verdad que aquello no era histórico, pero mientras el daño que se había hecho era brutal. Ella es para nosotros aquello que decía el Papa Francisco cuando quiso que fuera una fiesta: ella es la apóstol de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un enviado por Dios a anunciar algo, y lo hemos visto al final del Evangelio de hoy, cuando Jesús le da una misión. Dice: ve a mis hermanos, ve a los apóstoles, y dile: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y me ha dicho esto. Ahí ella hace de apóstol, ella anuncia por primera vez
antes de que lo hagan los apóstoles. La resurrección de Cristo es la primera en anunciarlo. Y por eso, eso que dice Francisco tiene razón, aunque no solo porque lo haya dicho Francisco, antes de Francisco, del Papa Francisco, ya lo dijo Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Y antes del siglo XIII, ya en el siglo II, en el año 170, ya aparecen en Roma esta advocación a María Magdalena como apóstol de los apóstoles o apóstola de los apóstoles. Es una tradición antiquísima que realmente tiene sentido. Por eso algunos quieren ponerla por encima de los apóstoles. Bueno, yo ahí ya tengo mis dudas. Por encima de los apóstoles sí que está la Virgen María, faltaría más, pero no María Magdalena. María Magdalena sí que recibió el anuncio de los apóstoles, pero esa misión no es suficiente para mí para que esté por encima de los apóstoles, ni mucho menos. Pero sí, María, la madre de Jesús, ella sí que está por encima de los apóstoles, pero de sobras. Ella, por ella, con ella, viene toda la salvación en el mundo. Es Cristo el que salva. Pero ha querido esta colaboración íntima, especialísima de la Virgen María para que llegue la salvación a todo el mundo. Y hay una cosa curiosa, que precisamente es curiosa porque no sale. No porque se diga, sino porque no se dice. Si os fijáis bien, en los cuatro evangelios, donde sale siempre María Magdalena, que va al sepulcro, que va, primero va, quiere saber dónde lo entierran, después llevará los ungüentos, que no le servirán de nada, porque ya no encontrará a Jesús resucitado. Los ungüentos se los habrán puesto José de Arimatea. Y este sí que habrá puesto los ungüentos a Jesús en el momento de la sepultura, pero esa sepultura, María Magdalena la ve de lejos, no entra. Ella y otras pías mujeres. Pero no va al sepulcro María la Virgen. Ni va al sepulcro en el momento de la sepultura, ni va al sepulcro cuando puede ir ya el domingo, el primer día de la semana, cuando ya ha pasado el sábado. ¿Y por qué? Pues muy claro, ella sabía bien de la resurrección de Cristo. Sufrió como nadie lo que es la pasión, faltaría más. Pero en su interior, yo no sé cómo, pero sabía perfectamente que no podía ser retenido en el sepulcro el Señor y que su Hijo resucitaría de entre los muertos y que Él es la primicia de la resurrección. Cuando sufre toda la pasión con su Hijo, también gozará de la resurrección de su Hijo, y por eso toda la tradición nos dice, aunque no lo diga la Escritura, que la primera a ver Jesús resucitado es la Virgen María, y no podía ser de otra forma, porque es la que comparte en todo lo que es la salvación para cada uno de nosotros, para el género humano. Impulsados por el Espíritu, unidos a Jesucristo, presentemos al Padre nuestra oración confiada. Podemos responder diciendo: te rogamos, óyenos. Por los que formamos la Iglesia, para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y de justicia, para que ayudemos a los más necesitados, especialmente a los que no encuentran trabajo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, por los enfermos, para que no sean marginados de la sociedad, sino que se sientan respetados y valorados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los inmigrantes, por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo, para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva situación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los padres, para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos amarnos como Dios nos ama. Oremos. Te rogamos, óyenos.
que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia en los ruinosos locales. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre lleno de bondad, que por el amor que nos tienes enviaste a tu Hijo para salvarnos, recibe nuestra súplica y que la acción del Espíritu Santo en nosotros la convierta en realidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, cuyo obsequio de amor aceptó con tanta misericordia a tu Hijo unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder. Por Cristo, Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida y lo había visto morir en la cruz. Lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Con el oficio del apostolado, y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Esteban y Rita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos apremia el amor de Cristo para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Thank you.
para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Santa en tus misterios, Señor, infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena se mantuvo unida siempre a Cristo, su Maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.